El día de hoy, el artista de la cumbia sureña, Exxon Morales, llegó hasta la salida pues, de Puno que va hacia Arequipa, donde llevó víveres, sorprendió a las madres en este sector de Juliaca, donde la mamita fue muy contenta por el apoyo de este artista de la cumbia sureña, Exxon Morales. Le llevó inmensa canasta de víveres. También les entregó un saco de arroz. La verdad que felicitaciones a este artista. La verdad que importante cuando un artista comparte parte pues, de su cariño con el pueblo. Desde aquí, mis felicitaciones y mis aplausos para este artista del pueblo. Vamos a ver pasajes de este informe. Buenos días, amigos del diario Sin Fronteras. Nos encontramos en la comunidad Sanidad Central Esquen, en el sector Pucachupa de la salida Arequipa, en donde están haciendo llegar algunos presentes a las madres de familia de condición humilde, ¿no? Ellas les van a entregar sus canastas y víveres por celebrarse el Día de la Madre. Hola, Edson, ¿cómo estás? Buenas tardes, queridos hermanos de acá y del Perú. En primer lugar, un abrazo de todo corazón a todas las madres, todo corazón a todas las madres lindas por su día. ¿Tú no te has olvidado de las madres puriqueñas? Jamás, jamás. Para mí, hoy día no tiene precio. Hoy quise estar, en primer lugar, con mi madre. Y también recordar de mis queridas mamitas de Juliaca, más que todo a todas mis mamitas lindas, de bajos recursos, quizás no la han podido saludar en este día especial, pero yo me di el tiempo para poder abrazarlas y darle un gesto pequeño de respeto. A pesar que tu ámbito de trabajo es mayormente Bolivia, ¿no? Efectivamente, hoy en la mañana acabo de llegar, bueno, estuve viajando por Chile, ayer estuve también por Bolivia, tuve mis dos presentaciones, inmediatamente toda la noche viajé, hoy estoy acá. Bueno, has traído acá uno de los precios, traigo canastas, tremendas canastas para las madres, y has hecho entrega en otros lugares ya. Sí, efectivamente, estamos desde la mañana y nos tocó estar en este lado, lo que es salir a Arequipa. Más que todo, visitar a las mamitas de bajos recursos, ¿no? Ellas la necesitan de repente y compartir de repente y compartir con su familia. ¿Vas a continuar también después de esto? Sí, tenemos bastante aún. Yo pienso que vamos a estar toda la tarde, ¿no? Recorriendo a diferentes puntos de la ciudad. Bueno, vamos a ver, las canastas que has traído son canastas grandes. Más o menos, ¿cuántas canastas tienes? Uy, no, tengo bastante, bueno. Es la mujer, es un morado. Vamos a ver el camión que se ha traído. Es así, amigos, como el artista Edson Morales está haciendo, bueno, haciendo un desprendimiento para... Sí, el desprendimiento de Edson Morales hacia las madres juliaqueñas por este día tan especial. Sí, efectivamente, también hemos traído esto ya exclusivamente a las mamitas de bajos recursos, ¿no? Hemos visitado y hemos encontrado madres con 8 hijos, y criándolos solamente ellas, nada más. Entonces queremos sorprender exclusivamente esto para ellas, ¿no? De acá te diriges a otros lugares también. Sí, efectivamente nos vamos. ¿Lugares también? Sí, efectivamente nos vamos para salir a Huancané, también vamos a estar en la tarde. Y vamos a sorprender a madrecitas lindas de moda. Venga por aquí porque quiero darle un abrazo. Es así como el artista hace el desprendimiento de su cariño, ¿no? Junto a su grupo de amigos, de compañeros de trabajo, incluso familia, están realizando la entrega de canastas a las madres de familia de la comunidad. Pero que lo pasen, Morales,
tendría su perspectiva. A ver, vamos a conversar con los madres. Bien. Señora, ahí vemos cómo se hace la entrega de las canastas por el día de canastas, por el día de la madre. ¿Quién te ha entregado, señora? Un hermano. Un hermano, son Morales, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo te sientes, señora? Estoy feliz. ¿Has recibido regalos de parte de tus hijos o no? Sí. ¿Quién te ha traído? ¿Tus hijos no se han acordado de ti, José? No. ¿Nada? Nada. ¿O se ha acordado quién? Edson Morales, ¿no? Yo estaba paseando mi ovejita. Ya. Sí. Y Edson les ha hecho presente hasta acá, te ha traído tu canasta. ¿Tú pensabas recibir esto? No. Bueno, mira, es otra... es un saco de arroz que le está haciendo entrega a Edson Morales. Realiza Edson Morales, realiza la entrega de un saco de arroz al humilde madre familia, así como a la otra madrecita le entregan un saco o una bolsa de fideos y su respectiva canasta. Edson, ¿no? Edson Morales. Gracias, te voy a recordar. ¿Pensaba su señora recibir esta sorpresa, no? No pensaba. Nada, ni te había soñado. ¿Qué le puedes decir a Edson Morales? Qué felicidad, gracias. ¿Pensabas conocerlo o no? No, conocer. ¿Usted, señora, qué tiene que decir? Gracias a Edson Morales, me ha recordado aquí, nos ha traído su cariño. Gracias, Edson Morales. Bueno, sí, pero, el cariño es grande. Sí, de verdad, para mí siempre no es la primera vez que nosotros hacemos esto. Este gesto ya viene, como un día lo dije, no recordando la pandemia también. Es de corazón, de verdad. Es todo corazón en la empresa. Y más que todo también agradecer a mi familia porque ellos también me dan ese apoyo. Y bueno, seguirá esto hasta que Dios nos permita. Y muchas gracias también a usted por darle tanta vista y también a las mamitas, espero que lo pasen muy lindo y vamos a seguir, vamos a continuar recorriendo toda la distintos ciudad. Puntos, ¿no? Toda la distintos ciudad. Puntos, ¿no? Sí. Bueno, es el cariño que tiene Edson Morales en este día de la madre, esa... Bien, amigos del diario Sin Fronteras, es así como el artista hizo la entrega de canastas de víveres a las madres de familia, quienes habitan, quienes viven en las ciudades más alejadas de la ciudad de Juliaca. En esta oportunidad se han trasladado a la comunidad central Esquen, donde ella, el artista ha realizado un desprendimiento, pues, está realizando la entrega de varias canastas con lo que es los víveres de primera necesidad, así como sacos de arroz, hay sacos de azúcar, también hay botellas de aceite. Él ha indicado de que esta es la forma de mostrar su cariño con las personas más humildes que también lo siguen y aprecian su música. Es así como este artista, que es el natural de Juliaca, está haciendo este desprendimiento para con las madres de familia. Él va a continuar recorriendo diferentes puntos de la ciudad para realizar la entrega.